Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública, en el marco del Programa para la Articulación y el Fomento de las Señales Públicas y Privadas sin fines de lucro. Bienvenidos a Panorama Argentino, la primera revista nacional de noticias. Los del interior y los porteños unidos somos el Panorama, un programa que no te podés perder. El hombre empieza a celebrar la vida desde lo raigal, desde lo que más le importa. Trabajo en una escuela agropecuaria con la familia. Conocer los autores formoseños. Lee, porque la lectura te abre la cabeza. Familia artesano, familia de artistas. Decido dedicar mi vida a los demás. Hacemos software muy variado. Tratamos que realmente se sienta sabor a la yerba mate. Te apuntas a producir contenidos de calidad. No mires una parte, mirá el panorama. Panorama de Artes Plásticas. La casa de un artista es más que las cuatro paredes que le dan el refugio. Es la cocina de las ideas. Y en Córdoba hay una que vale la pena visitar. Conocer la casa del artista plástico Pablo Rizzo es una suerte de laberinto repleto de creaciones y genialidades en un marco que solo Violet Massé puede ofrecer. Estamos en mi taller donde también trabaja la licenciada Blanca Rizzo, que es mi tía, justamente bastante reconocida acá en sus trabajos, ¿no? Y bueno, familia artesano, familia de artistas, terapeutas naturales, y bueno, acá se siente la energía, ¿no? Son lugarcitos donde vamos trabajando, hay artesanías de algunos de mis tíos, se puede ver algunos trabajos míos también. Bueno, son pequeñas esculturas que vamos haciendo y vamos como maquillando el patio de acá de la casa, del rinconcito. Este joven artista plástico sabe de pinturas, ilustraciones, esculturas y grabados. Todo lo que genera se enmarca en su taller creativo, un espacio que invita a liberar las ideas, que luego son plasmadas en bellas obras de arte. Yo lo que vengo trabajando desde el 2008 es la pintura rupestre y el arte latinoamericano, ¿no? Porque se siente como un despertar en este momento de que sobre todo los jóvenes lo estamos sintiendo y bueno, los mayores nos están acompañando en esto, que es revalorizar nuestro espíritu latinoamericano. Trato de trabajar colores puros porque me siento muy cómodo trabajando con ellos, ¿no? Por eso algunos símbolos, como podemos ver los colores amarillos, los colores tierra, una especie de pájaros, las manos alargadas, son varios símbolos, el ojo único, son varios símbolos que se pueden ver en lo que es el arte rupestre latinoamericano. No por vivir en un pueblo estamos colgados de todo lo que está sucediendo en todas partes, sino que somos un cúmulo más de energía que podemos plasmar y podemos compartir junto con el mundo, ¿no? No es que estamos perdidos, sino que junto con todo esto podemos participar de lo que sucede en el país. Y además es el rincón que lo voy a llevar por siempre. Panorama Emprendedor. La agricultura familiar es la base de la economía en numerosos sectores. Impulsarla asegura una mejor calidad de vida para muchos argentinos. Hace más o menos 30 años que me dedico a esto, elaboración de queso tipo artesanal. Siempre estuve de empleado, ahora hace 2 años que estoy por mi cuenta con este emprendimiento. Y es maravilloso porque está la vocación de uno, que es lo que yo quiero hacer. Y aparte es la satisfacción de estar creando un producto que a la gente le gusta y que lo pide. Eso para nosotros es muy satisfactorio. Trabajo en una escuela agropecuaria, haciendo invernáculos y me propuse hacer propio y con la familia.
tenemos 10 hectáreas acá que son productivas y lo demás es alquilado. Y tenemos tambo, o sea, ordeñamos unas vacas, no llegamos a hacer tambo todavía. Y tenemos chanchos, ovejas y todo esto para ir vendiendo. Y después gallinas, patos, pavos para el consumo. Producimos de todo, todo lo que es soja y afuera. Lo que no es tan, lo que es un poco más rústico lo hacemos afuera. Pero la meta nuestra es morrón y tomate y lechuga. Vengan, vengan, si acá ponemos el hombro todo, si no esto no estaría. Enfocame las berenjenas, eso sí, Constancia y tiempo, mucho tiempo. Calculá que yo empecé con los 14 años en criando cerdos nada más, que era lo único que tenía. Es decir, no es por decirte que lo hacemos nosotros, pero la calidad es buenísima y en lobo no se consigue la calidad. Acá sale con brillo, con hojas todas sanas, y lo que hemos podido sacar, los supermercados nos compran. Buscarle la vuelta, como quien dice, que se encuentre, trabajando se encuentra. Hay que empezar a trabajar en serio, no es joda esto, es trabajar. Es un trabajo constante que no lo podés dejar un fin de semana, de decir un fin de semana no lo riego. No podés porque vos te vas y es capaz que a las 4 horas te agarraron las hormigas y te pelaron una parte de la producción. Y tiene sus ventajas y sus cosas. Nos da premios y castigos, pero es lindo. Una ayuda grande, grande, que por eso hemos podido poner todo nuevo. Ahora está, en el caso mío está mejor por la ayuda de la subsecretaría, pero porque nosotros cuando no teníamos esta ayuda era muy difícil, pero ahora es un poquito más fácil, pero igual para el campo chico siempre es más difícil que para una estancia. Pero también lo hemos sustentado nosotros mismos con nuestro propio trabajo, ¿no? Porque tampoco se puede estar siempre pidiendo a... Porque si no, no sé, si yo estoy siempre pidiendo, no sé si lo mío vale. Que uno quiere dejarle algo a los hijos para que lo puedan seguir. Yo invito a todos los trabajadores y trabajadoras a intentar crear algo con sus propias manos, porque yo creo que es la satisfacción más grande de la persona, de poder demostrar lo que sabe hacer. Reflexión, no sé, ojalá Dios me dé suerte para seguir trabajando, mi fuerza de seguir trabajando. Que el mejor premio que puede tener un trabajador. Sí, vivo para eso. Si yo hubiese tenido un campito y hubiese sido de una familia que mi padre me hubiese dado algo, hubiese vivido de esto. Pero de mil maravillas. La verdad que me encantó esto. Panorama Ferial. La Feria Internacional del Libro es un verdadero clásico de la cultura que siempre nos sorprende. De la Sociedad Rural Argentina fue la sede en la que se desarrollaron estas semanas intensas de lectura, cultura y mucho sabor para los apasionados del mundo de la lectura. Vamos a mostrarles un especial que desde Panorama Argentino realizamos para todo el país. En un cine o en un teatro, solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. El motivo de diseño del stand de Tucumán es sobre el bicentenario de la batalla de Tucumán, que fue el 24 de septiembre. Ahora en el 2012 se cumplen los 200 años y esperamos seguramente un gran festejo. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va. Para nosotros es un emprendimiento muy importante porque nos hace mostrar a todas las provincias el trabajo que se viene haciendo
durante 7 años en lo que se viene trabajando en el Centro del Conocimiento. Todas las actividades son libres y gratuitas, entonces es importante que las personas que vayan y conozcan Misiones también pasen por Posada. Si tenemos que hacer un balance, es muy positivo. La mayoría de las personas vienen y con intenciones de visitar la provincia. Aproximadamente pasan 500 personas por día. Tuvimos un grupo contingente de escuelas en el cual se les preparó, digamos, un material especial para que puedan trabajar con los docentes y los alumnos. O sea, realmente estamos muy contentos. Muchas veces se dijo que el poncho era europeo. No, lo adoptan los españoles y el poncho es como nosotros, mestizo. Es el prototipo del mestizaje que somos los americanos del sur, los que nacimos bajo la cruz del sur. No desprecio en absoluto el libro electrónico, pero el libro es un amigo silencioso que siempre lo va a esperar y le da tiempo para reflexionar. Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, mala cultura se queda. La pausa te va a dar tiempo para renovar el mate. En Misiones sabemos de eso. Después vamos a hablar de una deliciosa celebración patagónica y del puente que tendemos los formoseños para que nuestros chicos se encuentren con sus autores. No te vayas, ya volvemos. No mires una parte, mira el panorama.